gracias por vuestra asistencia. Gracias también por la presencia, una vez más, de los representantes del Ayuntamiento en uno de nuestros actos, concejal de Cultura y el alcalde de Abarán. Volvemos a retomar este formato de juntamiento después de muchos meses, y es que tenemos varios motivos de celebración. En primer lugar, celebramos el Día Europeo del Arte Rupestre. En segundo lugar, queríamos que este acto también sirviera un poco como celebración del 20 aniversario de nuestra asociación, que inició su andadura en el año 2001. Y bueno, ¿qué mejor manera de celebrar estos dos hechos que con la exposición de los resultados científicos de la excavación llevada a cabo en la cueva de Jaime el Barbudo? Que era un anhelo que tenía la asociación desde hace muchos años, prácticamente desde el descubrimiento de arte rupestre en esta cueva, que por fin se ha podido llevar a cabo gracias al equipo de la Universidad de Murcia, dirigido por el doctor Joaquín Lomba, que va a ser realmente el protagonista de este acto. Bueno, seguramente va a ser el protagonista él y alguien que él nombrará. Realmente la excavación se realizó hace ya más de año y medio, en febrero de 2020, y muy poco después pues se declaró la pandemia, con las consiguientes restricciones. Esto y otros acontecimientos pues han hecho que se demore en el tiempo la presentación de estos resultados. En cualquier caso, la COVID-19 y toda su repercusión no ha afectado a la actividad de nuestra asociación. Realmente hemos tenido una actividad intensa, y quería mencionar algunas de las últimas actividades. Quería destacar, por ejemplo, la actividad que hemos llevado a cabo este verano en colaboración con la sede permanente de la Universidad de Murcia en Blanca, una colaboración fructífera que ha dado lugar a un ciclo de conferencias en agosto, al aire libre, que hemos denominado Las noches en la fábrica de la luz, y también ha dado lugar a la señalización de un itinerario que hemos denominado un itinerario cultural y etnológico que hemos denominado Patrimonio Hidráulico de Blanca. En Abarán también la actividad ha sido intensa. Hemos promovido la inclusión dentro de la carta arqueológica de 6 nuevos yacimientos dentro del término de Abarán. Hemos promovido también la posible declaración como bien de interés cultural de dos parajes del término de Abarán, los derramadores del Boquerón y la Rambla de Benito, y también un lugar de interés geológico que hemos llamado las ondulaciones de Tino en el Cabezo Colorado de Abarán. Hemos seguido también con otras campañas que ya teníamos iniciadas anteriormente, como la campaña de salvar el cabecico de la cobertera, y hemos conseguido en los últimos meses que la Asociación Hispania Nostra la incluya dentro de su lista roja del patrimonio. Y esta inclusión ha tenido cierta, bueno, consideramos que importante, exactamente, repercusión mediática, que esperemos que aporte también algo a la resolución final de este problema. Por último, decir que también hemos seguido trabajando en otros proyectos que teníamos iniciados dentro del macroproyecto que llamamos Legado Vivo, el proyecto denominado Territorio de Jaime el Barbudo, que incluye varios aspectos, uno de ellos la señalización de un sendero, que está ya hecho hace algunos meses, también la colocación de un cartel informativo en la misma cueva de la Excomunión, un cartel informativo que aporta texto e ilustraciones de dos momentos muy concretos del poblamiento de la cueva, y que si la habéis visitado el último mes la habréis visto. Y los que están inscritos para la visita que vamos a hacer el próximo domingo, pues tendrán ocasión también de verla. También dentro de este proyecto de Territorio Jaime el Barbudo está previsto en breve
la colocación de un cartel informativo en Casablanca, con información turística y etnológica de este territorio que hemos denominado de Jaime el Barbudo, de la Sierra de la Pila, y un cartel de señalización en la salida de la autovía hacia el Boquerón. Como podéis comprender, todos estos proyectos, incluido este en el que estamos inmersos esta noche, no podrían salir adelante sin la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Abraham. Y pues quiero agradecer una vez más este apoyo expresamente y pues darle la palabra. Buenas tardes, agradeceros la presencia a todos y a todas, a los medios de comunicación, como siempre, a los compañeros de la Carreila, Calamucel, a los compañeros de la UMU, a Joaquín Lomba, y bueno, al otro alcalde, como siempre, acompañándome en todas las actividades culturales, porque también es una persona muy vinculada al mundo de la cultura navarra. ¿Quién no iba a decir hace 25 o 30 años? Porque ellos, como bien han dicho, van a celebrar el 20 aniversario y la otra generación que ha pegado fuerte junto a ellos, dos asociaciones de generaciones distintas, junto a ellas dos vienen pegando fuerte otros jóvenes como Álvaro Galpena, como Juan Carlos Triguero, como Víctor. Y creo que el agradecimiento tiene que ser del pueblo de Abarán, no del equipo de gobierno y del ayuntamiento, del pueblo de Abarán a estas dos asociaciones y a estos nuevos jóvenes que vienen pegando muy fuerte, y creo que nuestra obligación es mimarlos y estar pendiente de ellos todo lo que podamos y más, ¿vale? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a apoyar incondicionalmente y pondremos todos los recursos a vuestra disposición para que sigáis pues aportándonos tanto como lo estáis aportando las tres asociaciones. Agradecer también a Joaquín Lomba, a la UMU, que hayan, son unos auténticos profesionales, pero aquí pues bueno, es importante para, si cabe, estar más agradecidos todavía y que el reconocimiento sea mayor, que lo que aquí hacen, tanto ellos como la Carreila, no es actuar como profesionales. Ponen toda su profesionalidad, pero actúan como aficionados. Aquí no le llega ninguna factura al ayuntamiento del trabajo que están haciendo, por lo tanto quiero matizar esto para que el reconocimiento y el agradecimiento sea todavía mayor, ¿vale? Nosotros, desde el equipo de gobierno, que llevamos, nos queda un año y medio, alcalde, le hemos dado la vuelta al jamón sin darnos cuenta. Ya le hemos pegado por la segunda parte también. Vamos a ver, nosotros del equipo de gobierno en el minuto uno hemos estado pendientes de ellos y de hecho pues hemos llevado a cabo todas las acciones que hemos tenido que llevar, no solo a nivel recursos, sino también pues a nivel administrativo, metiendo por pleno todos los documentos que se nos ha pedido. Como ha dicho José María, hay pendientes de tres nuevos expedientes abiertos para tres espacios B nuevos, bueno, dos B y el otro es sí, correcto, y la carta arqueológica, que consta de 24 espacios distintos donde se han encontrado restos arqueológicos en el municipio de Abarán, que también se llevó a pleno y se actualizó estando nosotros ya en el equipo de gobierno. Habían 18 y añadimos 6 más en esa carta arqueológica. Dentro de esos 24 espacios se han trabajado en 3. Trabajado me refiero a hacer excavaciones y actuaciones y demás en 3 distintos. Uno fue en el barranco Molás, cuando hicieron la autovía. Por desgracia, la autovía pues volvió a tapar las excavaciones. Se encontró un taller lítico al aire libre del paleolítico medio, donde las personas de aquel momento pues ahí hacían sus herramientas de trabajo, de caza y demás. No obstante, hay bastantes restos de estos en el Museo Arqueológico de Murcia, aunque se tapara la zona donde se hicieron las excavaciones. Muy importante la otra excavación, que empezó ya en los años, a finales de los años 80, con el grupo franco-belga que trabajó en el arqueólogo que trabajó en el cabecico de la cobertera. Ahí estamos con una batalla ahora mismo muy importante, en la que estamos involucrados, como ya se vio a conocer en el último pleno, que desde el equipo de gobierno le hicimos un ruego a la oposición, porque son ellos sus compañeros los que tienen la Consejería de Cultura, y hay que actuar urgentemente sobre el cabecico de la cobertera. Necesita, por lo que nos han aconsejado los profesionales, que se cubra cuanto antes para que los restos que quedan se puedan conservar. En los municipios de Blanca y Abarán
estamos ya coordinados, tenemos las partidas preparadas y una vez más pues pedimos por favor a la comunidad autónoma que se ponga en marcha porque hay que actuar urgente y prepare su partida también para el cabecico de la cobertera. La otra actuación donde se van a realizar excavaciones es donde se han realizado los trabajos, la cueva de Jaime el Barbudo, donde ahora pues nos hablarán de los trabajos que se han realizado. Por nuestra parte, poco más, de nuevo el agradecimiento al trabajo que hacéis, como siempre, y decirle también a Joaquín Lomba y a la UMU que estamos dispuestos para todos los proyectos futuros que puedan ponerse en marcha, a poner todos los recursos económicos, materiales y humanos en vuestras manos para que podáis desarrollarlo de la mejor manera posible. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes, José María, Felipe. Muchísimas gracias a todas las personas que se han desplazado hoy hasta Barán a escuchar atentamente a don Joaquín Lomba en la intervención que en muy breves instantes vamos a tener el placer de poder escuchar y de disfrutar. Desde luego que es un honor, es un extraordinario honor poder participar activamente como un ciudadano más, todos y cada uno de los integrantes del gobierno local, que sabéis que estamos apoyando al compañero Felipe en primer término como concejal de Cultura. Quiero también indicar que la importancia del trabajo realizado y que a través de la concejalía del compañero Jaime Tornero se llevó a la pasada edición de Fitur, donde la figura de Jaime el Barbudo nos sirve para poder acercarnos a un nuevo formato, un nuevo tipo de turismo. Es un turismo, tradicionalmente se habla del turismo, especialmente en la región de Murcia, como es el turismo de sol y playa, que es bien conocido, pero qué duda cabe que tenemos un enorme potencial, una riqueza histórica extraordinaria, como un enclave de la península ibérica tremendamente activo en cuanto a las distintas civilizaciones y culturas que pisaron nuestra tierra. Y de todo esto se habló en la feria de Fitur, con un trabajo que se llevó también a la página web, documentado por vosotros, con la tranquilidad que te da que lleve el sello de la Carraila, en cuanto a que si lo hizo la Carraila tiene una veracidad indudable. Y sobre las excavaciones, pues qué decir, que nos permite conocer la Sierra de la Pila también desde el punto de vista arqueológico. Es un enclave extraordinario que tenemos el placer de compartir con otros términos municipales, como es el caso de Blanca, por ejemplo. También tenemos hoy compañeros y vecinos del pueblo de Blanca que han venido a escucharnos. Y por mi parte, pues agradecer a la Carraila el trabajo que estáis haciendo. Ayer presentábamos una nueva edición de la carrera de la Ruta de las Norias con otra asociación que viene trabajando activamente desde el año 2006. Cuando descubristeis las pinturas rupestres en 2005, yo recuerdo que era concejal del ayuntamiento en aquel momento, pues ya fue una notición, fue una noticia que trascendió a la prensa nacional en todos los ámbitos. Y con estas excavaciones creemos que se vuelve a hablar de la Sierra de las Pilas, se vuelve a hablar de esta cueva en particular, y que tenemos el placer hoy de dar una importante noticia que escucharemos muy atentamente. Yo nada más que decir, agradecer a don Joaquín Lomba, también está con nosotros Miguel San Nicolás, es una eminencia en el patrimonio de la región de Murcia y que, bueno, de las personas que da gusto conocer porque sabes que vas a llevarte de ellos siempre mucho valor en cuanto a su conocimiento. Y ya para finalizar, pues comentar, fijaros la trascendencia de todo lo que estáis haciendo, que en el libro de fiestas de este año, del Boquerón, hoy está aquí con nosotros Joaquín Cobarro, aparece este magnífico grabado que reproduce el momento en que se solicita el indulto para Jaime el Barbudo a Fernando VII. Fijaros la trascendencia para dar lugar a que sea portada de un libro de fiestas en conmemoración de la fiesta de San Francisco de Asís, de Casablanca y del Boquerón. Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutar con don Joaquín Lomba. Gracias.